Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Tampoco estudié letras, pues no tenía una. Yo no sabía ni siquiera que alguien te podía orientar, ¿no? O sea, o que había un deber ser de la lectura, o que había un canon. Los libros como objeto artístico, como soporte artístico. Desde hace aproximadamente una década se hablaba ya de Luis Jorge Bone como una de las jóvenes promesas de la literatura mexicana. Pasados esos años, Bone ha ganado ya un sinnúmero de premios. Es un gran narrador, un gran poeta, un gran ensayista. Le presentamos ahora la primera parte de esta conversación de Luis Jorge Bone con nuestro programa Ítaca. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Ítaca. Esta vez nos da muchísimo gusto a Mónica y a un servidor presentarles a Luis Jorge Bone, quien nos hace favor de acompañarnos. Si usted ha seguido Ítaca, sabe que hemos entrevistado aquí autores reconocidísimos y consagrados. Sin embargo, hay que decir aquí que tenemos también a un autor que además de joven es consagrado en el entendido de que la consagración la da la literatura y no la da ese renombre a veces de parafernalia. Así que sin más, Mónica. Pues muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Luis Jorge. Estamos en este programa que arrancamos hoy con la primera entrevista a Luis Jorge Bone. Luis Jorge, cuéntanos un poco. Administrador de formación, ¿qué tiene que ver el administrador? ¿Cómo llega con las letras? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Mónica, Rodolfo. Y, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa es que hay una idea de que nos pulimos desde la infancia. Atravesamos la juventud, atravesamos bueno, la adolescencia, la niñez, la juventud, hasta la madurez y somos uno, digamos. O sea, toda la vida tenemos que sostener esa cosa que no sabemos muy bien que somos y que construimos. A mí la literatura, el arte, la creación me ha desengañado de ese asunto de ser uno, solamente uno, ¿no? Y en realidad yo disfruté mucho mi carrera de administración, hice grandes amigos, estuve en una situación que me permitió realizar muchas experiencias que no hubiera tenido en ningún otro lado. Fui parte de un equipo de softball, tres veces campeón en la universidad, y eso jamás lo he vuelto a hacer en la vida. Entonces, más bien, lo que yo creo es que uno va tomando experiencias y caminos diferentes y su camino se va bifurcando, y tú vas tomando decisiones y también de pronto vas saltando de una decisión a otra y de un camino a otro. Una de las cosas que a mí me gusta de la escritura y de la manera en que yo abordo la escritura es que puedo un fin de semana estar adentrándome en un ensayo, buscando referencias, digamos, atestiguando el nacimiento de una especie de hipótesis o de tesis que más o menos quiero comprobar y que de pronto también da gusto tumbarla, ¿no? Y de pronto el otro fin de semana estoy metido en un poema que es totalmente distinto, ¿no? Es otra cosa, es una cosa instintiva, muy de oído, que tiene más que ver con el lenguaje, la filigrana. Y de pronto estoy también avanzando en un capítulo de una novela, ¿no? Al siguiente fin de semana estoy avanzando en un capítulo de una novela. Entonces, eso es lo que me gusta, o sea, que en realidad uno puede ser muchos. Y la lectura nos permite ser muchos, ¿no? O sea, nos permite dialogar con muchísimas personas. Pues ya aprovechando precisamente ese tema, hay grandes narradores o grandes poetas de tu generación, ¿no? De la generación nacida en los 70s, en la narrativa Herbert o Solares, en fin, hay muchos. Sin embargo, tu obra es un caso atípico. Buen poeta, buen narrador y buen ensayista. Pues yo creo que se debe a
Eso sí, una formación muy temprana. Yo lo que fui fue un lector de bibliotecas. Un lector de bibliotecas públicas, de las bibliotecas de mi escuela. Sobre todo porque ahí se podían encontrar un poco más, ¿no? O sea, de libros. A mí me encantaba entrar a las bibliotecas y además regularmente, por desgracia, estaban desiertas, ¿no? O sea, no había nadie. Entonces era un espacio que se me abría a mí y que yo no sabía lo que me podía encontrar en la biblioteca de mi primaria, de mi secundaria, de mi prepa. Después en la biblioteca PAPE, que es la biblioteca de la iniciativa privada, pero abierta al público, donde, por cierto, también Julián Herbert leyó algunos de sus primeros libros y que lo marcaron. Entonces, ese es un esfuerzo, el de ir a buscar como estas conversaciones y estos diálogos y estos paraísos de las posibilidades que son las bibliotecas. Y nadie me decía qué tenía que leer. O sea, nadie me marcaba. Tampoco estudié letras, pues no tenía yo no sabía ni siquiera que alguien te podía orientar, ¿no? O sea, o que había un deber ser de la lectura, o que había un canon. De pronto yo llegaba y decía, me topaba con un libro de Lovecraft y leía tres o cuatro, ¿no? Y después veía a García Ponce y me iba con sus libros. Empecé a leer a José Emilio Pacheco o a Pablo Neruda y era más bien lo que me saltara al paso, ¿no? O sea, y finalmente, ¿qué fue eso que te enganchó? Pues, sobre todo, a mí me sorprendió muchísimo. Yo empecé leyendo cómics. Mi abuela paterna, la mamá de mi papá, era una gran lectora del género policiaco, pero también de los cómics. Entonces, cuando yo me acercaba con ella, yo no sabía leer todavía, y era para mí era una persona muy, muy fascinante porque era muy callada, pero yo sabía que estaban sucediendo muchas cosas, ¿no? Mientras ella leía o con sus libros, ella, digamos, en su vida ya retirada, ¿no? de los hijos, del trabajo, ella crió y mantuvo a mi papá y a sus hermanos ya sola. Y para mí era una persona de una gran vida interior. O sea, yo adivinaba, sentía o presentía de alguna manera su vida interior. Y me acercaba a ella, y ella fue la primera que me dijo, bueno, aquí está pasando algo. O sea, te doy estas revistas, te doy estos cómics, que eran Batman, Superman, El Hombre Araña, etcétera, ¿no? Archie, etcétera, ¿no? El trabajo en torno al diseño editorial, el grabado y las técnicas de estampado tradicional han hecho de Javiera Pinto Canales una especialista en libros de artista. En esta entrevista nos habla sobre los detalles de su proceso creativo, que hacen de sus libros figuras poéticas y contenedores de un mundo maravilloso. Bueno, soy Javiera Pinto Canales, soy chilena y me dedico al diseño editorial y al libro como objeto de arte. Para empezar, yo soy diseñadora editorial y en mi quehacer profesional combino el diseño de libros convencionales, por llamarlo de alguna manera, o de producción convencional, con los libros como objeto artístico, como soporte artístico. Son libros que tienen un alto trabajo artesanal y que incorporan procesos gráficos, como puede ser el grabado en metal, o el dibujo, o el origami, o distintos procesos que lo vuelven piezas únicas o de difícil reproducción. Me dedico además a pensar el libro como un objeto que puede ser intervenido y pensado desde múltiples dimensiones, ¿no? O sea, no es solamente el contenido lo que me interesa, sino es la relación entre el contenedor, entre cómo se despliega un libro, cómo se recorre, con el tipo de contenido, ¿no? Que uno puede ver a través de sus páginas. Por ejemplo, este libro fue para una exposición donde el tema era el viaje y decidí hacer del libro un objeto alado, ¿no? Y que siguiera siendo libro, que pasara de la tercera dimensión del objeto, pero que pudiera ser un libro guardado en una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Es un libro que habla sobre un recorrido desde el viaje, el vuelo, el ala y la pluma,
y contiene una serie de imágenes de pares de alas. Siempre uno de ellos es dibujo original a lápiz y el otro es una estampa que se realizó en grabado sobre plancha de cobre. Este libro es una edición de 100 ejemplares de un original. Siempre trabajo con un libro original como una pieza única y luego busco la manera de reproducirlo porque creo que el libro tiene que ser múltiple, ¿no? Luego la imprenta fue uno de los regalos de la técnica, ¿no? Que el libro dejó de ser un objeto exclusivo y se volvió más democrático y más numeroso. Creo que es interesante seguir trabajando en ese y ser como coherentes a ese espíritu del libro y que, aunque estemos en el mundo del arte, pueda seguir siendo un objeto plural, ¿no? Y que pueda llegar a mayor cantidad de lectores, a mayor cantidad de espectadores, ¿no? Porque no es solamente un libro para leer, es un libro para tocar, para recorrer, ¿no? Primero defino un concepto, luego ese concepto veo cómo plasmarlo, en qué material uso, en qué recorrido construyo con las páginas, en cómo aparece el texto, en qué imágenes construyo, a través de qué técnica, ¿no? Pero todo empieza por una idea principal de qué quiero hacer con el libro como soporte. O sea, ya que entiendo dónde, cómo funciona como producto cultural, quiero saber hasta dónde puedo diseñarlo sin poner en peligro su estructura, como estos libros que están aquí. Esta es una colección de libros y lo que hace es asociar la figura de la letra con la figura del pez. Se llama cardumen. Para haber un cardumen de peces tiene que haber un mínimo de 6 individuos y esta es una colección de 6 libros, ¿no? En cada libro se analiza un trozo de la letra y se pone en paralelismo con un trozo del pez. En eso el trazo ascendente de la letra es equivale a la cabeza del pez, el blanco interno a la branquia, el serif de la tipografía a la aleta. Ambos comparten el concepto de cuerpo, el trazo descendente de la letra es la cola del pez y el blanco que envuelve a la letra y es el blanco de la página es el entorno en el caso del pez. Entonces son 6 pequeños libros encuadernados en alga. Es un alga de sushi que está tratada para que tenga flexibilidad y pueda incorporarse en una encuadernación. No es lo convencional, es un material orgánico que ha sufrido modificaciones en el tiempo a través de la humedad porque obviamente no es estable en el tiempo, pero como les comentaba, si uno toma esas decisiones e incorpora ese riesgo, ¿no? Es parte de la obra artística. Si ocurre como un error y una deformación, es una falla técnica que no fue incorporado. Entonces, esto tiene que ver con pensar el objeto y que haya una coherencia y que el concepto de su contenido inunde el objeto físico, ¿no? Ahora que hablas de tu abuela, me acuerdo de la abuela de Fanny, de tu casi tocayo, de Jorge Luis, que fue también una influencia muy grande. ¿Qué tanto repercute la familia, y pienso también en tu narrativa, la familia, la formación familiar, cómo repercute en la obra de un escritor? Bueno, yo he dicho que siempre empezamos a escribir o a leer por imitación, siempre. Mi abuela fue la persona que más veía yo leer o en compañía de libros o rodeada de estos objetos, ¿no? Mi abuelo materno, el papá de mi mamá, era un señor que hacía ductos de aire, que en Monclova, con los 40 grados, pues era casi como... Entonces estaba el padrecito y mi abuelo, ¿no? O sea, en importancia, porque él era el que hacía los ductos para enfriar las casas. Y lo que pasaba es que él era un poeta. Él escribía, o sea, no tenía una gran educación, ¿no? No tenía una educación muy extensa. Pero él, entre un cálculo y otro, los ángulos, el doblez de la lámina, el material... De pronto volteaba los papeles y escribía un verso, escribía un poema, escribía una estrofa, escribía algo. Y yo llegué a ver algunos de esos materiales, ¿no? Y llegué a verlo trabajar también. Entonces, todo eso pues, se va construyendo también con las historias que te cuentan, con el material que te topas después, con alguien te enseña algún poema que pasó en limpio, etcétera, porque escribía con faltas de ortografía y, ¿no? y arreglándoselo ya con una suerte de limpieza para que aquello pudiera pasarse, ¿no? Porque él lo hacía pues nada más para sentirlo, verlo, compartirlo cerca y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas son las que van
a uno formándolo. En mi casa siempre hubo un cierto número recatado de libros, o sea, no un número muy grande, pero tampoco muy chico, ¿no? O sea, no había muy poquitos libros ni había muchos, había justo lo suficiente para que a mí se me ocurriera poder ir a ver un libro de leyendas, leer desde niños, a leer cuentos infantiles, leer cuentos clásicos, leer antologías de cuentos de autores mexicanos o la mitología griega. Y después había otros libros que estaban un poquito más prohibidos, ¿no? Y esos eran los que me interesaban a mí. Y eran libros de humor, libros de literatura policiaca, el Dragón Rojo, ¿no? O sea, la primera aparición en la ficción de Hannibal Lecter, que fue una de las primeras cosas que yo leí porque estaba prohibido, porque estaba hasta mero arriba de los stands. A donde no le llegaran. Sí, donde no llegaran los niños, ¿no? Entonces yo lo que hacía era treparme y bajarlo, descifrar algunas cosas, que me maravillaba ese nivel de lenguaje. O sea, yo decía, es que entiendo todo esto. Esto todavía quizá no lo entienda, pero algo me dice que ahí hay muchas cosas, ¿no? O sea, y me también la aventura como de asomarte a donde todavía no debes, para mí era un alimento, ¿no? También de esa emoción. Y finalmente creo que con algunas dos o tres personas que te puedan decir, puedes leer esto, alguien que te regale un libro, alguien que te acerque un cuaderno para que tú escribas lo que tú quieras. Yo creo que esos pequeños regalos son muy importantes y yo los tuve, ¿no? O sea, a veces de un médico amigo de la familia, a veces de mi abuela, a veces de mis padres, a veces de algún maestro que pues prácticamente sin mayor interés, porque no era para la calificación, pero me decía, léete esta obra de teatro, te puede gustar, o léete este cuento de García Márquez, te puede gustar, ¿no? O sea, esas cosas creo que fueron regalos muy generosos que las personas que me los dieron nunca jamás imaginaron lo que iba a representar para mí y lo que después en la vida les iba a estar yo agradecido. Por ejemplo, este libro acá está hecho inspirado en una técnica japonesa, más bien una tradición japonesa que involucra un trozo de tela, se llama furoshiki, y es un trozo de tela cuadrado en el que uno puede plegar y portar consigo el objeto que quiera, dependiendo de cómo sea plegado, ¿no? Entonces, el juego era, trabajé con Hélène Gembrin, que es una encuadernadora francesa que vive en Barcelona, y el juego era poner dentro de algo tan pequeño lo más grande que existe en el planeta, que es una ballena azul. Entonces, llevar ese concepto a otra escala, ¿no? Es un libro, está todo contenido en sí mismo, ¿no? Se llama Mapa de bolsillo de una ballena, ¿no? Está teñido a mano, cosido a mano, todo el proceso, y lo que contiene es una ballena azul a distintas escalas, ¿no? El pequeño grabado calcográfico de una ballena azul, agua fuerte y agua tinta sobre plancha de cobre, y luego una ilustración como a otra escala de una ballena azul con anotaciones anatómicas, ¿no? Entonces es como plantear ese juego. Yo creo que cada libro es una posibilidad para plantear un juego que tenga una coherencia, ¿no? Y si el lector no se cuestiona esa coherencia, es que tiene sentido, ¿no? También este libro es la edición de un libro que tiene solo un ejemplar único y que tiene grabado en metal y dibujo a lápiz. Este es un libro que fue realizado para una exposición donde el tema era el territorio. Y para hablar del territorio elegí hablar de una situación muy surreal que ahí existe entre el límite físico y político, más bien político, entre Chile y Argentina, que hay un territorio que no aparece en los mapas porque está pendiente de acuerdo por dónde pasa la frontera. Entonces lo que vemos cuando vemos un mapa físico-político es exactamente lo que ven aquí. Este es un trozo real de un mapa físico-político entre Chile y Argentina. Y lo que verán, si lo buscan, es un recuadro gris que no muestra el territorio que existe, sino que expone el texto del acuerdo pendiente desde el año 98. Entonces lo que hice fue ver qué había en este lugar,
además de la tercera fuente de agua dulce congelada más grande del mundo, que ahí está el interés como político y económico, ¿no? Estamos hablando de la Patagonia, aquí no vive gente porque son hielos eternos en plena cordillera, hay parques naturales a ambos lados de la cordillera, tanto en Argentina como en Chile, y si bien no podemos acercarnos a este territorio a través de los mapas, sí podemos hacerlo con herramientas actuales tecnológicas, ¿no? A través de Google Earth o Panoramio. Gente que ha visitado este lugar lo ha registrado fotográficamente y son imágenes que están disponibles para cualquiera. Entonces lo que hice fue ver qué hay en este lugar, qué topografía me encuentro, qué hay, ¿no?, bajo este recuadro gris. Para empezar, esta es la topografía real del lugar, ¿no? Esta es la primera lectura del territorio, ¿no? El libro se llama Límite por precisar y lo que quiere es plantear la construcción de un límite ficticio y móvil, como son los límites políticos. Y la idea de esta solapa es justamente que yo pueda construir muchos límites y muchas fronteras, ¿no?, imaginarias y ficticias, como decía que son las políticas. Hay una cosa que una frase que me gusta mucho de Jaime Sabines, que es que él decía que él le gustaba imitar a los escritores que a él lo emocionaban, pero le gustaba imitarlos en la libertad. Si yo quiero hacer lo que ellos hacen. Si él habla con esa profundidad, yo quiero imitar ese sentimiento, ¿no? O sea, yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo que él está haciendo, ese arrojo o ese experimento o esa aventura, yo también la quiero tener, ¿no? Entonces, él imitaba esos saltos a la libertad. Y creo que eso es lo que uno se da cuenta que puede hacer, ¿no? O sea, a final de cuentas, puedes imitar esos saltos a la libertad, pero desde tu mundo, ¿no? O sea, cuando yo descubrí que Cormac McCarthy o que Daniel Sada habían hablado de Cuatro Ciénegas y de Castaños y de Monclova y de las carreteras del desierto y de la frontera, yo dije, pues es que yo he vivido aquí toda la vida, entonces también se puede hacer con esto, ¿no? Y me di cuenta de que en realidad el tema no es como una elección, sino el tema es nuestra propia vida y lo que estamos, hacia dónde estamos dispuestos a llevarla. Y de cómo escojo que si va a ser un ensayo, si va a ser un poema, si va a ser un cuento o si va a ser una novela, yo creo que más bien es una cuestión de forma esa. Cuando veo alguna situación, un tono, una historia que me interesa, la traigo en la cabeza varios días, o sea, dejo que se impregne, ¿no? O sea, que en todos lados, en lo que veo, en lo que siento, en lo que leo, en lo que escribo, incluso cuando no estoy creando, ¿no? Y de pronto va surgiendo como los límites. Yo digo, esto es un cuento porque tiene más o menos esa estructura, o esto necesita ser una novela porque necesita esta otra estructura, o estas otras voces, o esta distancia. Esto es un poema porque en realidad no podría escribirlo más largo y además hay una cadencia que me lo está diciendo. O esto es un ensayo porque necesito pensarlo desde otro lado. Entonces, para mí la literatura es una continuidad, la escritura es una continuidad. Yo veo la novela como una casa, ¿no?, con muchas habitaciones, con muchos pasajes, con pasillos, con ventanas, puertas, estancias. Un cuento es solamente un cuarto o un ambiente siendo atravesado por un personaje. Y cuando entra no es el mismo que cuando sale, no tiene que transformarse ahí. El ensayo, siempre he pensado que son los planos de la casa comparados con otra casa, fotografías de la casa, es una elucubración, ¿no? O sea, la habitaste, pero ahora te sales e intentas explicarla, ¿no? Y la poesía, el poema para mí es un solo rincón de esa casa iluminado durante un instante y luego se oscurece. Lo que queda es la poesía. Entonces, para mí todos están, la poesía sostiene a la novela posibilita el ensayo le da cosas al cuento, el cuento le da cosas a la poesía,
Entonces yo no los veo como separados, sino los veo unos alimentándose a los otros. Cuento, poesía, novela, ensayo, todo esto es Luis Jorge Bone. Lo vamos a tener la próxima semana en una segunda parte de esta conversación aquí en Ítaca. Hasta dentro de 8 días, Mónica. Gracias. Muchas gracias, Luis Jorge. Muchas gracias. Thank you.